Muy lamentable que liderazgos sociales a favor de temas importantes para nuestra comunidad como es el agua, es más que hay partes donde, como el centro del estado, donde el agua literalmente es todo, porque de ahí se genera la producción, el empleo, la vida, la alimentación. Al defender lo que es de ellos, pues ahora se les esté persiguiendo. Yo creo que esto inhibe los liderazgos sociales, inhibe que las personas se expresen libremente, como nos lo ha venido diciendo el gobierno federal, que tenemos que expresarnos, participar. Bueno, ya vimos que cuando nos expresamos en otro sentido, podemos ser perseguidos y en este caso cortados de la libertad, como este líder que fue detenido. Y sí exigimos que tengan primero que se liberen, o sea, no pueden estar en la cárcel llevando un juicio, y después de que sea justo el trato que se les dé. Entonces, estamos totalmente en contra de estas detenciones que se están haciendo, porque apagan la expresión ciudadana.